estás? Eta Buenas tardes. eskerrik asko Gracias bueno, emandako azalpena aitio. Por las explicaciones eta, dadas. Bueno, ba, esan da mesala, como gaur, se ha indicado, azaltzen noan edo portuan daukagun eztabai dau dala kastala, bueno, eztabai dau oin urte askotakoa. Este debate viene de urte askotan sortutako eztabai da da. Tiene eta ni el mismo izan joan adulteko otzailean, bueno, pasado febrero, maiganean aurkitu nahi bat. En contra de asuntos sobre la mesa. Como es que la regulación
Por
Todos los automóviles que nos están
Gracias.
Thank you.
Punto, 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 punto
Estoy de acuerdo con lo he dicho, Complejo, da. Es un asunto complejo. Baina esango nuke aututxa jauna kalegin egin duela orain complejo hau egiteko. Alegia, que sea aún más complejo. Eta técnico egin nahi izan digula nahasteko. Una lectura técnica. Ni abokatua ez naiz, baina kazetaria bai. Eta hiru ondorio oso garbi atera ditute zure azalpenetatik. Soy periodista y he sacado tres conclusiones. Nola baitere indarrak entzeko alegin bat. Eta esango dut zergaitik. Ha intentado restar importancia a la sentencia. Eztabaida berria dela esan ez.
nola baitere, ez tabai da maiganean jarri nahi duenari legitimotasuna kentzeko alegin bat. Eta uste dut, lege bat espaldin bada ondo betetzen ari, lehenago edo beranduago maiganean jarri, zilegia dala maiganean jartzea, alegiago gero epai batek arrazoia ematen dizunean. Beraz, gaiari ez dio, ez tabai da lehenago edo beranduago planteatzeak indarrik entzen. Ala ere esango duke, ez bide judizialean, baina bai bizte bide batzutan, sindikatuek urtea dara matela, ez atutxa jaunari, bezik eta bere aurretik agintean egon direnei, gai hau maiganean jartzen, beraz, nik ez nuke ainarin esango ez da bai dauterria. Bigarrena da, alegin bat somatu dut, salaketak zerreztuen frogatzen, edo salatu zen hartatik epaiak zerretzuen aintzat hartzen horretan indarra jartzen. Neri egia esan ez dut gehiagin importa zerretzuen aintzat hartzen. Importa dit zer hartu du aintzat, eta rez zer esan dut, zebenetan, hemen ari gara hauzi batetaz, enpleguarekin zer ikusi adun hauzi bat, horretan bandator ere, bizen itxaso jaunarekin, eta garrantzia daukana, beraz uste dut importantea dela. Eta hirugarren alegina, salbuespenaren aipamenean ikusi dut, nera, itzak berak esaten du. Salbuespena izaten da, horixe. Zean behin, kasu bakanetan, gertatzen den zerbait. Eta ez eguneroko ogia. Eta badakigu deno jakin portuan, estibadore dagokien lana, modu sistematiko gatean, garraiolarik egiten dutela, ez dala salbuespena. Eta beraz ezin dala, salbuespenez bezala, jasotzen duen legearen jarduera bati lotu. Are gehiago esan guruk ustu, salbuespenaren oso interpretazio interesatu. Ze esaten duena salbuespen edo esentzio horretan, da injustu ere, salbuetxita geratzen direla portuko operatibari lotuta ez dauden kasuak. Baina garrai horizontala egiten dutenak, ia gehienetan, operatibari lotuak egoten dira. Eta batzuk hori baizterik ez dute egiten. Beraz, salbuespenak legea jasotzen baditu eta respetatu behar badira ere, azken batean horretaz ari gara. Eta kontua da, epaia oso argia dela. Epaia esaten du, garrai horizontala estibadoren lana dela. Eta beraz, esan den bezala, epai horren aurrean tokatzen dena da, epai hori betetzea. Sententzia toka kumplik. Ia zortzi hilabete behatzi pasadira bigarren epaia ematzen diteko krestan egun zaina izbaina. Uste dut zu agerraldira etorri maiatzen etorri zine pixka baldena guztet izan zela gutu paretsuan izan zela bigarren epai hori. Beraz, hilabeteak pasadira. Eta hor dago lege bat, eta interpretazio bat bete egin behar dena. Gehiago esango nuke, hemen pertsona bat zunitzak egipatu dira. Atapeko presidenteak berak ere esan adu. Ez da, sententzia bat da dila legea. Hortaz, ez du egia esan oso ondu lertzen, zergaitik galdu duen denbora hau, eta zergaitik somatzen dudan, eta ala ez badargituko ditatutxa jaunak, alegin bat justifikatzen sententziak estuki dion horren ez daen besteari mutur guztiak, eta horrek ez zatu egiten. Azkenean epaia, uste dut oso argia dela. Aipatu du akordio bat, hortan akaso bixen itxasorekin ez nago guzti zaloz esplikatuko dutzak nik ez duke gaizki ikusiko akordio bat egitea alegia, hemen bi kolektibo daude bietan dago enplegua jokoan bai garraiolarienean eta bai estibadorenean eta ederra litzateke sententziaren aplikazio praktikoan ez sententzia aplikatu behar dugu ez edo zenbaten ari baizik eta aplikazio praktiko horretan iritsiko balitz akordio batetara eta esago ditatu xe jaunak baina okerrezpana ez estibadoreak alegindu dira horretan ez gauetik goizera esaten ez hau lan hau nerea da eguneko eunean kenduzu ni jarriko naiz baizik eta bueno, transizio bat adosten, ikus ezagun nola egin dezakegun, ikus ezagun bateko langileak nola integratu daitezken bestean lana dagoen neurrian eramangarriagoa izan da dien, hemen inok ez dagoelako enplegua galtzean nahi, baina praktikak esaten du gaur gaurkoz, garraio lanik lana daukatela portuan, eta estibadorak itxan daude beraz, epaia beraien aldeko izan da ere, justu beraiek beste eragina ez dieten egoera hori beraiek luzitzen ari da. Ari dira, beraz, ez dirudi egoera oso justua denik. Beraz, akordioak erdietxi daitezke, ez epaia ez betetzeko, bezik eta ikusteko bide hori nola egiten den. Baina ez da ere noski epaia aplikatzea atzeratzeko, edo erdizka saiesteko, ez dakite esplikatzen aizen da. Hor, zehalegin egon diran, eta gustatuko litzaidak, jakitea, bide batez, zemena ipatu da akordioa, nortzuren artean lortu den, niretzat hori bezan importantea da, zesaten du akordioak. Epaia nola betekoa. Akordio horren arabera epaia ya beteko dela esaten da, ze terminotan, ze denboretan, nola beteko da. En qué tiempo, cómo? Okerrezpa naiz, eta uste dut ez dela kasualidadea, atzo egunkari batean, kaleratu zen akordioa, justu agerraldi horren bezpera. Iragarri zen akordio bat zegoela. Por cierto, langileen ordezkariek, ingoberik izan gabe. Eta beraz, justu, gai honetan interes berezia daukaten horiek, eta epaitegitara gontenek, eta gero galdetuko diogu, pentsatu nahi dut ez egitela ezer. Okerra lima, banago, sustenduko diazurien ez tan ere, nere interesa.
interesa horretan tematzea. Intención, beraz, nik egia esan zalantza asko. Pues, zure agerraldi honetan esan dituzunetik, benetan badagoen borondatea epai hori betetzeko, benetan zer terminotan beteko den, egin behar bada ere, bi lanbide hoien arteko nolabaiteko konexio hori, egin asmo denetan nola, eta hori ez da bila izan epaiaren aplikazioa saihesteko modua. Beraz, horri buruzko adibide gehiago nahi nituzke, bestela ondorioztatuko nuke, aleginak egiten ari direla epai hori ez betetzeko, eta uste dut inorren nintzako ez dela ona hori hori gertatzea. Eso no bueno que ocurra para nadie. Gracias. Mi objetivo sería hoy, a través de las distintas comparecencias, en lugar de hacer una interpretación propia, ver qué interpretación realiza cada partido, cada parte. En la explicación que ha dado usted, me guste o no, cual tendrá su interpretación, eso ha quedado claro. La sentencia es clara. Plantea tres cuestiones. Por una parte, el derecho de los estibadores. En segundo lugar, las exenciones. Estibadorek beraien medioekin egin behar duten transporte horizontala ez transporte horizontal que los estibadores deben hacer con sus medios propios no entra la sentencia. Entonces, si adoptamos la sentencia, tres puntos solo, no uno ni dos, sino tres. Yo, como ha dicho algún interviniente, yo estoy de acuerdo en que la sentencia dice que hay que cumplir la ley. Yo no quito fuerza a la ley, sino digo que hay que cumplir la ley antes de esta sentencia, como debía comenzar antes de emitir la sentencia. Quizás en este momento los sindicatos, como intentaron llegar a acuerdos respecto de la interpretación de esa ley. Por otra parte, gracias por las explicaciones que han sido claras. En segundo lugar, la sentencia establece a la autoridad portuaria una serie de funciones y me parece que las explicaciones han sido claras en ese sentido. Los mandatos de la sentencia se han cumplido, en mi opinión. Y también un agradecimiento. Antes hacia el final, no es la primera vez que en este tema las distintas partes intentan llegar a un acuerdo por la complejidad del asunto. Pienso que en este momento llegar a un acuerdo en una vía de diálogo para el propio puerto y para la paz social sería totalmente oportuno. El puerto, tras cinco años de retroceso, empieza con resultados positivos y la carga de trabajo va en aumento. Entonces, felicitaciones por alcanzar ese acuerdo, porque eso tendrá efectos. La paz social traerá y que esa dirección ascendente positiva lleve a que como hasta ahora, es decir, arazo izan, lan karga, no ha sido problema cuando había gran carga de trabajo. Portuaren funtzionamentu honak ekarriko duelako lanarekin. El funcionamiento del puerto es bueno, hará que los problemas también vuelvan a la situación anterior. Por tanto, sin más, gracias por sus explicaciones. Trataré de... Lo primero que fue, la oportunidad de esta cuestión, que no está tan bien, que yo, porque hay una actitud de consejo que tiene que tomar la comunidad.
Thank you.
En este sentido, y siguiendo con lo que ha manifestado usted, la sentencia está ahí, como he dicho antes en castellano, lo que he hecho hasta ahora es aplicarla. El puerto, aparte de la sentencia, están los equilibrios que hay que realizar en muchos aspectos sociales. Surgen conflictos, es legítimo, surgen dentro de la ley, y a veces son irresolutos. Sentencia hor dago. Como indicó antes, la sentencia está ahí. Y para mí lo más importante en este caso es que, utilizando la sentencia, porque hice las dos cosas, la excepción y que el transporte horizontal es labor de estibadores, entre esas dos partes conseguir un acuerdo. ¿En qué consiste? En desarrollo. Recalcar cómo van a distribuirse entre ellos el trabajo. En eso consiste. Thank you.
Muchas gracias. Una opinión brevemente y una pregunta. Akordioak zehazten dula lana nola banatuko den. El acuerdo concreta el reparto del trabajo. Laburrean, quisiera que lo clarificara. ¿Cómo se va a hacer la distribución de ese trabajo en adelante? Eta nere hitzen interpretazio okerrik egin ez dadin. Para que no sea alguna interpretación errónea, mis palabras, lo que establece la ley es que en algunos casos bai, quedan exentos. Eta gaur egun dauden jasota, leia dago jasota bezala, eta portuaren jarduera dan bezala. La ley, y teniendo en cuenta cómo es la actividad del portuario, deberían ser excepciones. Portuaren los que realizan transporte horizontal están vinculados a ese puerto. Salbuespen aplikazioan. Práctica que carri barco luque, salvo echita geratzen den casuística hori aplikatzea. Kasu honetan bi esanaiak aipatu nahi dituen, nik bi asentzioak.
Errealidadeak erakusten duelako gaur gaurkoz. La realidad es indica que hasta ahora eta ez estibadoren naiz da beraiei aitortu. 9 lo realizan. Beraz gauza bada esentzu bat. Transportistas y no estibadores da eguneroko praktikan. Zenbatek benetan duten esentzu horretara después en la práctica edo esentzio horren bizkar. ¿Qué capacidad tiene para llegar a esa excepción? Ta orain arteko errealidadeak gehiago zaten que bigarretik izan duela lehenengotik baino. De pisa la práctica hasta ahora. Pienso que tiene más que lo segundo. Legea bete da lenda, bete da. Ha dicho usted que la ley se ha cumplido antes y se seguirá cumpliendo. Se está cumpliendo. Baina akordio honen bitartez transizio bat ingo da. Eta zertarako behar transizio bat ingo da. Pero pa que se necesita una transizio? Claro, zeregea betetzen baldin bazan. Si se cumple, eta epaiak si soilik esaten baldin badu paper batean, zalantza zeukan anentzat, eskubidea norena da, ez dago transizio behar. Derecho, no hay necesidad de transición. Ez dago zer konpondurik. No hay nada que arreglar. Ez dago zer zuzendurik. No hay nada que corregir. Beraz ez dago transizio baten behar. Así pues no hay necesidad de ninguna transición. Eta hemen biztan da badagoela, transizio baten behar. Está vista que aquí hay necesidad de una transición. Alegia epai batek aitortu duen eskubide bat, praktikara gauzatuko baldin bada, lengua egoeratik, egoera berri batetara. Juan Bernardo. Izan bi urratx amarre doa mamos, baina egoera berri batetara Juan Bernardo. Beraz, hain ondu etzeu den gauza. Nei, sinisteko, no ezagutu gabe barrukoa estuki eta ulertu dezaket gainera zaila dela. Egiten zaitu ulertzeko oso zaila. Nola, batetik epai bat egon den. Gauza batzuk argitzeko beharra ikusi duena, pentsatu nahi dut praktikan etzaelako horrela gertatzen, da gero nola horren ondorioz ikusten den gauza kaldatzeko behar bat. Eta transizio bat egiteko behar bat. Beraz, berriro dio lehen esan dudana, ados nago, transizioak egin behar izaten direla egoerak zuzentzeko, baina nik horrekin mentzat ez duen ontzat eman orain arteko egoera. Egin behar bada egin dezagun, egia da ez garela ez dakizen bat enplegu zan multinazionalizari, baina egia da ere gaur egun estibadoreak etxean daudela lanik egin gabe. Eta da tokatzen bazaie, izan amar, edo izan bost, edo izan hogeita amar, oiei beraien lana beste norbait kentzen ari zaie. Algunos les están quitando el trabajo. Que tu eraman behar enpleguaz kezkatzen por tanto, la plantilla no debe llevarnos a preocuparnos. Eta horrekin berriro diot ez naiz esaten ari kontrako egin behar dugunik, bila dezagun modua. Estibadorei dagokiena emanez. Dándole que este corresponde a los estibadores. Ez dakit formularik badagoen, pentsatu nahi dut erdibideko formulak egoten direla. Gauza gehienetan, ez dakit kasu guztietan mantentzeko moduan. Baina irudipena daukat egon daitekeela. Eta espero dugu behintzat sententzia betetze aldera. Esperemos que para cumplir la sentencia. Egingo dela hori eta, bueno, gero argitzeri baldin badaukazu. Benetan nola pixka gehiago zertan banatuko duten lan hori eta nola zedion zehazkiago akordio horrek eskatuko nintzen. Thank you.
El acuerdo más o menos es ese. Es decir, acordio ilun bat, no es el acuerdo oscuro, sombrío. Acordio aquí tan buena la esencia hori. Lo que sentencia hace esa, bueno, la sentencia establece la horizontal, la que el transporte horizontal es derecho de estibadores, pero la exención de lo que hemos hecho es poner la mesa el tema de la exención. Será y empresa, entre la coordinadora bueno, y las empresas de transporte muchas horas de reuniones con ellas y llegar a un acuerdo. ¿Por qué apareció ayer el acuerdo? Se hizo público porque el plazo que yo puse fue ese. Yo les dije, debo acudir al Parlamento, o voy con un acuerdo o verán ustedes. Yo no voy a estar otros siete años a vueltas con este tema. Hay dos líneas rojas.
ni legebiltzarrera joan ordu bakorri lortze badugu perfecto. Hortik aurrera beste dinamika. Si se consigue un acuerdo antes de ir al Parlamento, bueno, muy bien, si no habrá otra dinámica, porque entraríamos en otra acordioa lortzen da, otro tipo de acuerdo. Y el acuerdo se consigue la semana pasada, el pasado viernes. Da orduan egiten duguna da azoka. Lo que hacemos es hacerlo público ayer. Onetiko agerpenak ondo etortzen dira. Este tipo de relaciones. Joan etorri sortzen dira zilebete daru. Porque si no andamos de aquí para allá siete meses. Que establecer un plazo, decir que debo acudir al Parlamento a solicitud de los socialistas, debo comparecer y quisiera llevar un acuerdo, porque será bueno para todos. Y pienso que es provechoso para todos. Hori da, ni que azpimarratu nuke. Eso es lo que yo recalcaría. Garraio horizontala. El transporte horizontal es derecho de trabajadores. Hay una exención. El debate está sobre esa exención. Y hay un acuerdo importante entre la coordinadora y las empresas de transporte. Eta hortik aurrera, baita, egia dala direritziz. Es verdad, UGT en mi opinión, portu asko daukazala, que UGT tiene otros muchos puertos con situaciones parecidas y en los que tiene una representación mayoritaria y no ha dado ningún paso en este sentido. Ahora, hasta ahora, en adelante ya verán ellos. Nada más.